Y bueno chicos, como ya había prometido en el video anterior, dije que si llegamos a 10 likes les traía otro tutorial. Y el tutorial de hoy les traigo algo bastante interesante, que sería cómo hacer un avatar como el que les estaré mostrando a continuación, que es el que yo me he creado para mi foto de perfil de Twitter. Bueno, vamos a tratar de hacer eso, les voy a mostrar cómo se hace. Y esto se hace con esta aplicación que se llama It's a Me Boy, que se puede encontrar fácilmente en la Google Play. Igual yo les dejaré el enlace de descarga desde la Google Play para que puedan descargarla tranquilamente. Y les voy a mostrar más o menos cómo es la aplicación. Bueno, ustedes tienen las opciones. Primero ponemos el tono de piel. En mi caso le voy a poner este tono, que es más o menos mi tono de piel. Y la cara le voy a dejar esta. Vamos a cambiar un poco los ojos. Mis ojos son marrones, así que los voy a poner marrones. Le voy a poner este tipo de ojos que me gusta bastante. Y vamos a cambiar el tipo de ojos de acá abajo. A ver. Vamos a poner. ¿Cuál podemos poner, chicos? A ver. Me ponemos estos. Total, este es de prueba, no lo voy a usar para nada. Ponemos unas cejas. A ver, ponemos estas. Le cambiamos un poco la nariz. Le ponemos una sonrisa. A ver, el pelo. Acá le voy a poner más o menos como el avatar que les mostré antes. Le voy a poner este pelo. Yo no lo tengo así el pelo, pero era más o menos el más parecido al que lo tenía yo. Vamos a ponerle esta oreja. Le vamos a poner un poco de barba. Y le vamos a poner anteojos porque yo uso anteojos, chicos. Y ya está bastante fácil y queda, como ya pueden ver, queda bastante bien. Y ahora por último le ponemos la ropa. Yo le voy a poner esta como hice en el avatar anterior. Le voy a poner así. A ver, un color que quede bueno. Bueno, le voy a poner igual que mi avatar, creo. Sí, creo que era así mi avatar, no, o si no recuerdo. No, era así. Bueno, le voy a poner rojo para que quede bien y creo que ya estaría. Ahora ponen el último y muy importante para que después puedan sacarlo en PNG para ponerlo en un logo o en algo que ustedes quieran. Ponen acá donde dice off, así se queda, así se quita el fondo. Y lo ponen en blanco para que sea más fácil sacarle el fondo con Eraser o cualquier aplicación que ustedes usen. Y ahí ya tendrían el avatar para usarlo para los que ustedes quieran, para sus videos, diseños, cualquier cosa, chicos. Y bueno, me gustaría que si les gustó mucho el video lo apoyen con un like, se suscriban y compartan con sus amigos. Y recuerden que si quieren que siga subiendo más tutoriales, hay que llegar a la meta de 10 likes, que es bastante fácil porque estuvimos llegando en todos los videos bastante rápido. Y eso, chicos, creo que hasta acá dejo el video de hoy. Yo soy Gio, nos vemos en la próxima. Chao.